So the wall is moving along. It's moving along rapidly. It's beautiful, stronger, bigger, better, and cheaper. Can you imagine? Can you imagine those caravans without having the barriers and walls that we've already put up and that are up? This country would be a mess like you wouldn't believe. Amigas y amigos, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a esta programación especial que hemos preparado para todos ustedes. Amenaza migratoria a propósito del anuncio a principios de semana por parte del presidente Donald Trump, en el cual anunciaba deportaciones masivas, más de 1 millón de indocumentados. Prometió deportar a principios de la semana que viene. Es por eso que en Mundo Hispánico hemos preparado una serie especial para mantenerlos informados, para que ustedes se mantenga al tanto de todo el acontecer en cuanto a estas informaciones de materia migratoria. Desde ya ponemos a disposición nuestras preguntas, sus preguntas en los comentarios las pueden dejar. Hoy vamos a estar conversando con dos expertos en materia migratoria, los abogados Chris Taylor y Aarón Ortiz de la firma Chris y Taylor y Asociados de aquí de la ciudad de Atlanta en el estado de Georgia, y están aquí para disipar cualquier duda que ustedes tengan, para aclarar cualquier inquietud que ustedes posean. Así que desde ya ponemos a disposición nuestros comentarios para cualquier pregunta que ustedes quieran realizar. Bienvenidos, abogados, a muchísimas este programa especial. Y la primera pregunta es: cuando el presidente promete que va a deportar a 1 millón de indocumentados, ¿a qué se refiere? Bueno, la información que se está manejando en estos momentos y ya está publicándose en el Washington Post y en el New York Times es de que pareciera que el domingo van a iniciar una serie de redadas de 1,000 familias, pero de personas que ya tienen deportaciones. Es decir, migración, y ese lo ha seguido haciendo, y desde la época del presidente Obama lo hemos estado teniendo, ha estado deportando gente que ya tiene deportaciones previas. Mucha gente no entiende que si ya tiene una deportación, ya está deportado. Dice, no, pues que no me fui. Bueno, nada más falta que te agarren para que te regresen a tu país. Ese es, de ahí saldrían más o menos el 1 millón de personas, porque van a ir sobre personas que ya tengan esas órdenes de deportación en turno. Ahora, hay que tener mucho cuidado la comunidad, porque no falta que estamos con el familiar que ya tiene esa deportación. Yo no tengo papeles, y el riesgo ahí que yo corro es que si llega migración a mi casa, pues, y les llego a abrir, que también hay que hablar de cuáles son mis derechos para que podamos defendernos. Pero al final del día, si hace contacto migración conmigo, porque me agarraron a mi primo que ya está deportado y me piden papeles y yo no tengo, bueno, pues me pueden ahí arrestar también. Entonces, es muy importante que también conozcamos nuestros derechos y que sepamos cómo podemos ir defendiéndonos, tengamos deportación o no tengamos deportación, para poder ir pasando en este momento, que yo insisto, esto es más un movimiento político que el presidente está organizando, porque él ya inició su campaña para la reelección. A eso iba, ¿no? Quería preguntarles a ustedes también, que están en contacto con siempre con los inmigrantes por su trabajo, ¿esto tiene más tinte político que en verdad, digamos, un acto de que va a comenzar a ser el presidente? Porque estamos ya en campaña electoral, el presidente el pasado miércoles anunció su candidatura a la reelección y abrió con bombos y platillos con esta noticia que sin duda alguna ha estremecido a toda la comunidad hispana. La verdad tiene muchísimo que ver con el hecho que acaba de empezar su reelección en Orlando, Florida, la semana pasada. No hay forma de agarrar 1 millón de inmigrantes, y obviamente se está enfocando en gente que ya tiene orden de deportación, gente que hemos estado diciendo por años, tienes un peligro alto, un alto peligro de que en algún momento te atrape inmigración. Lo que nos preocupa, como dice Aarón, es que lleguen a la casa de una persona y dicen, ok, estamos buscando Juan Reyes, y la persona dice, yo no soy, no vive aquí. Y lo que dice inmigración es, a ver, muéstrame tu pasaporte, quién eres, y al momento de no presentar un permiso de trabajo, una residencia o una aprobación de estar en ese país,
ellos lo llaman, a ver, Aaron, daño colateral. Ok, me falta esa palabra. Pero quiere decir que se lo pueden llevar a inmigración y determinen si es madre soltera y tienen hijos en la casa, le pueden poner un grillete. En este momento, de hecho, los que viven en Atlanta, para nuestros clientes acá, no está en la vista Atlanta según los reportajes, pero no quiere decir que no va a haber movimiento en algún momento. Entonces, es bueno saber tus derechos, no tienes que abrir la puerta, a menos que a una orden judicial. Pero al mismo tiempo, yo creo que eso tiene bastante que ver con la política, porque esas personas ya estaban designados para deportación, ya tienen orden de deportación. Y una cosa más, cuando dice yo voy a deportar a 1,000,000 de personas, una de las cosas interesantes que no han incluido en el pasado bajo Obama o bajo Bush, necesariamente no han incluido las agarradas en la frontera. Entonces, si agarran 5,000 personas en la frontera y le dicen, ok, te regresas a México. En este caso, ahora que hay un trato según con México, donde va a recibir a centroamericanos, ellos yo creo que los van a calificar como deportaciones para poder llegar al público y decir, vuelve a votar por mí, deporté 1,000,000 de personas, que es algo que hubiera hecho migración de todas formas. O sea, tal vez no cambie mucho en ese aspecto. Siempre bajo Obama había redadas. Y o sea, perdón que te interrumpa, pero creo que aquí hay un punto muy importante. Quienes están iniciando estos procesos para deportarlos son los recién llegados. Son los recién llegados que están empezando o iniciando sus procesos, que están aquí, pero que tienen menos de un año, que están buscando pues algún alivio migratorio, peleando algún asilo, algún tipo de situaciones. Ellos están pues de alguna manera a mano de migración. Las otras personas, las que ya tuvieron deportaciones, así haya pasado hace 10 años, 5 años, 15 años, 20 años, y tengo una deportación y sigo aquí, tengo esa deportación. Y el problema aquí es de que migración puede que no sepa dónde estoy. Pero si me agarran, por ejemplo, estados como Georgia, manejando sin licencia, que es un delito, ahí ese arresto va a abrir el proceso de migración para que sepa migración. Si logré salir de la cárcel, ¿dónde vivo? Y entonces pueden ir a mi casa y pueden ir a al último domicilio donde yo viví, que ese es otro problema que tenemos. Y si existen personas, que era el daño colateral que usted estaba mencionando. Exactamente, sí. Bien, vamos a comenzar a leer algunos mensajes de nuestros oyentes o videntes, quienes nos están enviando algunas inquietudes. Por aquí Brian Ruiz nos dice, disculpe, si uno lo agarra a migración hace 10 años, ¿todavía aparece si uno tiene orden de deportación de hace 10 años? Sí, en cuanto a migración, de hecho, hasta arrestos criminales por DUI, violencia doméstica, para inmigración nunca se borra. Entonces, si alguien tiene una deportación hace 15, 20, 30 años, ahí va a aparecer. Otra pregunta de Junior Damián Loera. Yo tengo mi corte el 10 de marzo del 2020 y si me llegan a agarrar, ¿qué puede pasar? Bueno, si tienes una corte pendiente, estoy suponiendo que ya pagaste una fianza para salir o te dejaron salir sin fianza y tienes que estar reportando. Mientras tú cumples con la ley, con los requisitos de reportar, de llegar a corte, no hay razón para detenerte. Pero bien como dice Aarón, si manejas sin licencia, si manejas tomado, tienes un pleito, violencia doméstica, droga, eso puede causar un arresto nuevo y pueden quitar la fianza, volver a meterte en migración y eso sí es un peligro. Pero tienes que hacer algo activo. Sí. Bien, le recordamos a toda la gente que nos está viendo que el mayor poder que ustedes tienen es la información. Por eso les pedimos que compartan este video para multiplicar el mensaje que estamos enviando y todas las dudas que estamos disipando, y así otras personas puedan, si tienen la misma duda, puedan aclarar esta inquietud. Y desde ya los invitamos a que sigan escribiendo con cualquier duda que ustedes tengan. Freddy Rivera, yo tengo mi corte hasta el 2020, si me llegan a agarrar, ¿qué pasa? Es un caso parecido. Estela Salas dice, ¿pueden llegar a mi casa? Pues no necesariamente si no hay razón. O sea, migración no puede ir nada más diciendo, supongo que aquí hay algún inmigrante indocumentado. Tiene que haber alguna razón de peso. Y los domicilios, obviamente, nosotros se los tenemos que dar al momento del arresto, en donde vamos a permanecer. Entonces, ahí es donde podemos ir ubicando que la gente que ha dado su domicilio a migración o
que aunque ya no esté esa persona, pero dio en ese domicilio, hay que empezar a tener cuidado. Y vuelvo, insisto, es del momento de que conozcamos cuáles son nuestros derechos. Exactamente, ya eso iba, abogado. ¿Qué pasa si tocan mi puerta? A ver, abogado, está aquí. Ok, lo primero sería lo mismo que a un americano. Si me toca la policía a la puerta, me dice, ¿me abres? Lo primero que les voy a preguntar, ¿tienes alguna orden judicial? Si me dice no, les voy a decir no. Porque la gente dice, si no tienes nada que esconder, ¿por qué no les abres? Porque son mis derechos constitucionales, porque es mi casa. Es como si llegara el vecino y me dijera, quiero que me abra la puerta y quiero verte los chones. Y hay que aclarar algo, y disculpa que lo interrumpa, una persona con documentos o sin documento goza de los mismos beneficios. Los mismos, es igual. Entonces, ¿te imaginas si un vecino llega y dice, quiero revisar tu casa, quiero saber que tú no eres criminal? Te vas a decir, no, ¿quién eres tú? Un policía llega, toca la puerta sin un orden judicial, es igual que el vecino llegara, el primo llegara, no tiene ningún derecho. Pero muchas veces nuestra gente se espanta, dice un oficial, dice policía, lo voy a dejar entrar. Y una vez que lo dejes entrar, ya tiene el permiso de revisar tu casa, revisar tus documentos, hacerte preguntas. Entonces siempre la recomendación es no abrir la puerta, a menos que te presenten un papel firmado donde tienen derecho de entrar. No contestes preguntas sin que un abogado esté presente. No dejes que revisen tu carro, tu casa y tu persona, porque son tus derechos constitucionales. No es que vas a esconder algo, sino sencillamente no tienen ese derecho. Y en algún momento la policía de inmigración tiene que aprender a hacer las cosas bajo la Constitución, no a su voluntad propia. Bien, Edgar Natareo dice, tengo dinero en el banco, ¿qué puedo hacer con ese dinero? Y ya por aquí le responden, ponerle a alguien de confianza para que te lo pueda sacar y mandar. Pero ahí hay otra recomendación que es, como dice Cris, por años la hemos estado haciendo. Si usted no tiene estatus migratorio, sería bueno que se acerque también a hacer cartas poderes de qué puede pasar si ahorita me agarran por cualquier situación, y no es por este momento, se ha estado haciendo por años, en donde yo, por ejemplo, le haga la carta poder a mi esposa, por si me llegan a agarrar a mí, pues ella tenga acceso a las cuentas, pueda disponer de las cosas y al final me terminan deportando. Pero mientras se lleven bien, porque mientras, luego bueno, si no se quedan con todo, si no se quedan con punto de divorcio, tampoco. Exacto, bueno, alguien de confianza. Okay. Alguien de confianza para hacer cartas poderes, uno para el tema de los bienes, el tema de los dineros y el tema de los niños. Con lo el más tema de los niños. Los niños, o sea, ¿sí? Hay un poder que puedes dar diciendo si algo me pasa, y eso ya entramos al tema de tener un testamento. O sea, si me muero el día de mañana, ¿quién se va a encargar de los niños, que la casa, los bienes? Entonces, si tienes a alguien de confianza, que sea tu esposa, tu hermano, tu mamá, no es mala idea. Pero lo del banco, la verdad, no es tanto problema. Si te llegan a deportar y dejes una cuenta abierta acá, puedes hacer un poder desde México, Guatemala, Honduras, donde sea, donde asignes a una persona que vaya al banco, es válido. Del banco no me preocupo. Me preocupa más por los niños. ¿Qué van a hacer los niños si te agarran y pasas un mes en la cárcel, no? Sí. Y a propósito que toca el tema de los niños, ¿qué pasa con esos niños que están cruzando solos las fronteras y que llegan a manos de inmigración? Es ahí es. Sí, o sea, hay un tema muy interesante porque las mejores fotos para algún alivio de inmigración han sido los niños encarcelados atrás de rejas, porque los americanos por fin ven el problema de inmigración como un tema humano. Por mucho tiempo lo veían, pues es problema de los mexicanos, los centroamericanos, los suramericanos. Ahora lo están viendo, oye, esos hijos están en nuestra tierra y están atrás de rejas y les está tocando el corazón de mucha gente. Entonces, por un lado, está bien que vean las fotos. Está muy mal lo que está haciendo el gobierno federal porque están desobedeciendo un orden judicial donde esos niños tienen que estar con familiares. Ahora, como dice Aarón, entra el tema, si un menor de 18 años, en algunos estados hasta 21 años, entra al país y no están los papás, y en algunos estados, no Georgia, puede estar uno de los papás, pero en Georgia si entra un niño menor de 18 años y no está ninguno de los papás, va con la tía, tienen derecho de solicitar la residencia directo a migración. Hay un poquito de espera, pero puede cancelar su deportación, pedir la residencia, es una ventaja muy grande. El problema que tenemos es que lleguen muchos clientes
de 16 años no buscan abogado hasta que ya tengan 18, ya son mayores de edad, o sea, perdieron la residencia por no saber. Por aquí nos escriben, hola, ¿qué pasa con la gente que tiene TPS? Dice José Joya también, yo estoy preocupada porque tengo una niña discapacitada, a mí me pueden deportar o qué se podría hacer. Tengo mi casa, mis hijos en la escuela, ¿qué pasa si me agarran? ¿Cómo le hago para protegerme? Tengo toda mi vida aquí, nunca he salido de los Estados Unidos, dice Estela Salas. Eso nos preocupa, el TPS, porque el presidente no mandó a renovar el TPS para los de Honduras y Guatemala. El Salvador. Dije Guatemala. Sí, perdón, sí. Honduras y El Salvador. Entonces, están viendo una realidad, qué es lo que pueden hacer. En algunos casos pueden hacer peticiones laborales a través de una empresa. Deberían de acercarse a un abogado de confianza, platicar con dos, tres, hasta que encuentra la relación tal vez adecuada entre el abogado y el cliente. Pero si tiene un hijo de necesidad especial, en algún momento le meten en deportación por acabar el TPS, sería importante que un abogado revise su caso, esté preparado, porque mucha gente de TPS tiene deportación. O sea, ellos no lo saben. O sea, en los 90 entraron, los mandaron a corte, no fueron, tienen deportación, se les presenta la oportunidad del TPS, agarran el TPS y se olvida que en algún momento tuvieron corte. El TPS tapa la deportación temporalmente. Entonces, tiene que ver ese tema. ¿Qué pasa con los que tienen visa U? ¿Los pueden deportar también? Nos están preguntando. No. Si o que están visa, en proceso, en espera de la visa U. Ok, es diferente. Si ya tienes la visa U, están protegidos en contra de deportación, no pueden viajar a sus países hasta que les toque la residencia. Si estás en proceso de visa U, son deportables. Muchos de los jueces los dejan salir con fianza. Y, pero ahí la buena noticia de esos que pueden ser deportables es que pueden arreglar en su país en cuanto esté la visa disponible. El tema de la visa U hay que tener mucho cuidado porque es muy tardado. Un promedio dura 4 años en poder tener esa visa U. Y la situación aquí es de que si me llegan a mandar a mi país, bueno, puedo tener la opción de terminar mi proceso allá y regresar legal a los Estados Unidos. Pero si en ese ínterin intento cruzar otra vez ilegal y me agarran, entonces echo a perder mi proceso. Por aquí dice, si yo pago un perdón, estoy en proceso de visa U, ¿qué pasa con mis huellas? ¿Se borran si tuve deportación? No es que se borren, nunca se borra. Para el gobierno federal siempre existe eso, cuando te toca la residencia, la ciudadanía, pero para la visa U, el perdón típicamente perdona la deportación, no es que se lo borre del sistema. Oiga, yo fui deportado 2 veces y después entré con mi niño hace 1 año y medio. ¿Qué puede pasar conmigo y con mi hijo? Tienes una situación muy delicada porque tienes 2 deportaciones, quiere decir una barra de 10 a 20 años, dependiendo de cómo lo pusieron en el sistema. Y el hecho que tiene un niño de aquí 1 año y medio no le va a salvar de esa situación. Recomiendo que vaya con un abogado que busque el récord de la frontera y vea realmente cuál es la situación. Abogado, contésteme, por favor. Entré en el 2006 bajo fianza, no me presenté a corte, pero porque la persona que me sacó, luego que ya estaba fuera, me quitó el pasaporte y me decía que tenía algo con él. Creo que me entienden a qué me refiero. Y por eso me fui. ¿Puedo tener una oportunidad de volver a abrir mi caso? Existe la petición de reabrir, se hace una petición a la fiscalía pidiendo que ellos voluntariamente estén de acuerdo en abrir. Tiene que hacer una declaración jurada típicamente donde explique todas esas circunstancias. Si el fiscal no está de acuerdo, puede ir con el juez. Le recuerdo, si van a meter una petición de reabrir su caso de deportación, solo lo pueden hacer una vez en frente del juez, en la mayoría de casos. Entonces tengan cuidado que lo preparen y que sepan lo que van a hacer. Y ahí como sugerencia es que tengan un caso que haya modificado las condiciones de cuando yo llegué. Que se haya casado con ciudadano. Con un ciudadano, que tenga un hijo, con una situación así, para que el caso sea un poco más fuerte. ¿Qué pasa con la gente que tiene permiso de trabajo y aún tiene corte pendiente? ¿Pueden buscar a esa persona? No ¿corre riesgo nada. De que algo pase? No pasa nada, ellos absolutamente no los van a tocar, están completamente protegidos. Sí, por aquí nos recomiendan de moverse a Texas, que acá la policía, allá la policía no se mete mientras no sea una mala persona. Están iguales. Llegué hace 15 años, tengo una hija nacida acá y tengo custodia legal. Si me agarra migración, ¿podré pedir fianza? No tengo ningún delito acá. Esos casos son muy buenos y no entran, desde nuestro punto de vista, Chris, corrígeme,
no entrarían con el tema de los del millón de los deportados, porque los pueden arrestar, sí, pero estas personas que tienen más de 10 años, no tienen récord, no han sido deportados y tienen hijos nacidos aquí, pueden iniciar su proceso de cancelación de deportación, lo que la gente llama la ley de los 10 años, y eventualmente tener inclusive un permiso de trabajo. No es un proceso fácil. En Georgia, por ejemplo, ahorita gente con ese perfil como el del caballero, si llegara a ser arrestado, puede que salga con una fianza, pero la fianza va a ser de $12,000, ¿no, Chris? Los jueces han dado de 7,000, 5,000, depende de la condición del niño, el exactamente. Status. Si es directo con inmigración, ahorita típicamente son $12,000. ¿Qué pasa si detienen, si te detienen y estás con tus y están tus hijos contigo? Ok, hasta el anuncio que dio Migración de los retenes, hay cierta circunstancia que típicamente es madre o padre de soltero o solo con hijos, que los pueden detener, tomar las huellas, tomar los datos y dejarlos salir con grillete, porque tiene que recoger los niños porque están solos. Si están los niños con alguien, Inmigración tiene de dos: contactar las autoridades locales del estado de Georgia, que es DFAX, para que se lleven los niños, o lo que hacen típicamente es tomar las huellas, dejarle un papel, dejar que regresen con los niños, a menos que tengan alguna un récord criminal feo. Yo entré con mi niña y me están dando citas con Migración, y sí estoy cumpliendo, entonces ellos no me pueden deportar si estoy cumpliendo mis citas con Migración. Mientras cumples también con las citas de las cortes, las citas de Migración es para asegurarte que vaya a corte el día de su corte, entonces asegúrese que vaya. Mira, tiene el derecho de ir a corte solo. Si nosotros como abogados batallamos bastante para ganar esos casos de asilo, recomiendo que consultes con un abogado, hables con un abogado, no trate de hacerlo solo. También recuerde y ojo, tienen un año después de haber entrado al país para meter el asilo, si es que realmente van a pelear y ganar un asilo. Mucha gente dice, yo entré hace un año y medio, apenas me mandaron corte, vengo con ustedes. Se les pasó el año. O sea, podemos meter un asilo, pero la ley no es igual. Hola, yo tengo residencia, pero voy de vacaciones. No pasa nada al cruzar. ¿Qué me recomiendan? No pasa nada. Un residente no tiene ningún problema. Salvo, y ojo, salvo que el residente haya cometido algún crimen, inclusive y grave. Aaron, siempre es algo, una broma entre nosotros, pero la gente dice, pero no tengo nada en mi récord, abogado. Uh-huh. Seguro. Pues me arrestaron por violencia doméstica, pero yo pagué todo. Haber pagado el crimen no quiere decir exacto. Que está limpio. Entonces viaje y va a traer esos problemas con uno. ¿Qué pasa si mi visa U fue aprobada y tengo una I-512, parol, y viajo fuera del país? En este momento no existe ningún permiso de viaje con la visa U. Ahora, puede ser que de ayer para acá cambiaron la regla. Si tiene el parol, típicamente está basado en otro tipo de petición. Entonces, habría que hablar con esa persona. Tengan cuidado viajando con la visa U. ¿Hay alguna posibilidad para un cónyuge de una residente, pero tengo un DUI de hace 15 años? Claro que sí. Un DUI no es malo, no lo hagas. Pero al mismo tiempo, no perjudica la habilidad de sacar residencia ni ciudadanía mientras haya cumplido y ido a aprobación. Y en este momento también quisiéramos hacer el anuncio, una petición de esposo residente a su cónyuge o a sus hijos menores de 21 años, de en junio, el boletín de visa se tardaba 2 años, en ese momento están al día. Quiere decir, si tú le pides a tu esposa y eres residente o a tus hijos menores de edad, empezando el mes que entra, la fecha está al día. Quiere decir, solo es cuestión de cuándo aprueben esa petición para que hagas tu perdón o tu proceso consular. Yo tengo 20 años en Estados Unidos y tengo 2 hijos nacidos aquí. ¿Qué puedo hacer? Esperar la situación de que alguno de los hijos cumpliera 21 años, ver cómo entró la persona y ver si tiene la protección de la 245i o alguno de estos niños cuando cumpla 21 años ha estado en el ejército y se considera veterano o está en las Fuerzas Armadas en servicio activo. Una pregunta, si no llega tu corte después de 3 años que llegas aquí a los Estados Unidos, ¿es bueno o es malo? Bueno, yo digo bueno. Depende. Desesperante. Bueno, es que si tienes un caso para ganar, y está, o sea, tengo clientes, por ejemplo, con casos que ya estamos para ganar y le siguen posponiendo, es frustrante. Pero si tienes un caso que más o menos no crees que vas a ganarlo, entre más tardado mejor. Ojalá
hayan perdido el archivo. Y... Tengo citas en migración, pero me cambié de dirección. Mi próxima cita es en octubre. ¿Cree que me afecte en mi próxima cita por cambiar de dirección? Estoy con mi hijo menor. No, para nada. Y recomiendo que llamen al número 800, que es 1-800-898-7180, para que siempre puedan saber si han cambiado esa fecha de corte. Una pregunta, señor abogado. Yo tengo una salida voluntaria y no me fui, dice Ismael Mendoza. Es una de las peores decisiones que hacen clientes con abogados es tomar una salida voluntaria sin plan de salir. Si no vas a salir del país, es mejor que agarres una orden de deportación, porque cuando agarres una salida voluntaria y no sales del país, tienes una barra, nosotros en inglés lo decimos una barra dura, un hard bar de 10 años sin poder entrar. Quiere decir, el día que te quieres hacer residente, posiblemente tienes que salir por 10 años para volver a entrar. Por aquí nos dicen, abogado, una pregunta, estoy embarazada, entré en el 2015 y perdí mi asilo, nunca me llegó una cita de inmigración, ¿qué puedo hacer? ¿Me pueden deportar aún estando embarazada? No me presenté a corte porque no me llegó corte, ¿qué puedo hacer? Mira, primero ver un abogado. Tenemos que ver si te mandaron una notificación en la dirección que tenías, si la ignoraste, si se perdió en el correo, si alguien te la robó, hacer una petición de reabrir. Te pueden deportar embarazada. O sea, no es que... Es no confiarse aunque yo tenga hijos aquí o esté esperando bebé. Abogados, cualquier persona que se quiera comunicar con ustedes para alguna consulta, ¿dónde lo pueden hacer? Es en el 770-650-7200, 770-650-7200. Ok. Hola, tengo 3 entradas, 2 salidas, indocumentado, no fui deportado. Vivo con una ciudadana americana desde hace 2 años. Tenemos bajo nuestro nombre y ya nos queremos casar. Tengo 10 años trabajando en una sola compañía y pago taxes y tengo mi récord limpio. Soy de Costa Rica. ¿Qué pasa con esta persona? El problema son los perdones por las 2 entradas. El perdón le va a cubrir nada más una y puede que con la otra se le va a complicar. ¿Qué pasa si una persona tiene una orden de deportación pero fue víctima de violencia doméstica y tiene un hijo nacido aquí? Podría intentar aplicar para la visa U. Mi pregunta es, ¿se puede aplicar por primera vez para DACA, ya que la persona entró cuando tenía como 3 años? No, ahorita nos están aplicando las nuevas. Parece que están, o sea, un juez federal dijo que se iba a poder, pero hasta ahorita no ha salido con el reglamento de cómo se hace, entonces en ese momento estamos en espera. No se están aceptando aplicaciones nuevas, pero sí la gente puede seguir, los que tienen DACA, seguirlo renovando. Por aquí nos pregunta si ustedes tienen abogados en New Jersey o en Nueva York. No, pero no dudamos que haya ya no, algunos buenos. Nosotros aunque manejamos casos en todos Estados Unidos. Tenemos oficina en Texas, vamos seguido a California, Florida, a Nueva York, a Colorado, a Chicago. Si es caso de migración, el abogado tiene el derecho de hacerlo en todo el país. Una pregunta, yo entré en el 2008, nunca me han agarrado y tengo 11 años. ¿Puedo agarrar un abogado? Sí, puede ser que tengas un caso, puede ser que no tengas un caso. Es importante que te acerques a un abogado. Y siempre he dicho, si te importa tu caso de migración, acércate a un abogado. No vayas por el compadre o la comadre o el chisme. Hola, buenas tardes. Mi pareja tiene 15 años en este país, tiene una niña nacida aquí, en este país. Él tiene child support. ¿Tendría problemas con inmigración? No, el child support no tiene nada que ver con inmigración. Si estoy en proceso de asilo, ¿puedo ser detenido? Si cometes un crimen, sí, o si violas, si te dejaron salir con fianza, violas alguna condición de fianza, sí se puede. Si una persona con DACA se casa con una ciudadana, ¿podría acceder a la residencia? Sí, puede hacer las peticiones. Sí. ¿Qué pasa si soy soltero pero no he tenido ningún récord criminal y me detienen? ¿Tengo opciones? ¿Qué fue la pregunta? ¿Qué pasa si soy soltero pero no he tenido ningún récord criminal y lo detienen? Y si no tiene documentos, creo que... Bueno, típicamente ganamos fianzas porque tienen 10 años, hijos nacidos aquí, padres, residentes, ciudadanos, esposos. Si dices que no tienes nada, te detienen, tienes buen récord, posiblemente te den una fianza de $12,000. Tengo 12 años de vivir aquí en los Estados Unidos, vine de 17, tengo 2 hijos nacidos aquí, ¿sería posible arreglar residencia? Tiene 12 años aquí,
¿Una esposa residente o...? Tiene 12 años aquí, llegó a los 17 años, tiene dos hijos norteamericanos. ¿Sería posible arreglar la residencia? En este momento no, tienes no que tener una petición frente de la corte, típicamente con hijo de necesidad especial, una esposa residente, un padre, algo, una petición. Me deportaron en ausencia, tengo TPS, tengo dos hijos nacidos aquí de 20 y 14 años, ¿qué puedo hacer? Deberías de ver la opción de reabrir esa deportación para quitarla. Cuando tú no tienes licencia de conducir, pero nosotros no tenemos mala conducta, ni alcohol, ni drogas, solo que cuando andas en la calle no estás libre para que te pase algo, es un comentario de Andrés Velasco. En un proceso de visa U puede ser deportado si está en proceso, dice Reineris Candela. Ya lo habíamos comentado, exactamente. Sí, corre el riesgo siempre y cuando haya cometido algún delito. ¿Qué pasa si me detienen? Estoy casada con un ciudadano y él está disability. Yo soy la que lo cuida, tuve deportación y regresé hace ya más de 10 años. ¿Tendré una oportunidad? Sería probable intentar hacerle un amparo, así le llamamos nosotros, en inglés se llama stay of removal, basado en esa deshabilidad, pero corre el riesgo de que sí pudieran terminar removiendo a la persona. Tengo 14 años, no tengo ni un problema, ¿qué puedo hacer para una visa? Bueno, esta persona, digo, si vive en su país, pues es aplicar por ella, a ver qué se la quieren dar. Una pregunta, abogado, entre el 25 de noviembre, entré el 25 de noviembre a Estados Unidos ilegalmente y salí el 8 de enero. Cuando entré tenía 17, ahora tengo 18. Pedí asilo, me mandaron una cita para ir a poner las huellas, yo fui. Ya pasaron 5 meses que me mandaron la cita y no fui. ¿Cree que me den la deportación por no haber ido a la cita o me darán una fianza? Por favor, respóndame esta pregunta. Muchas gracias. Dios los bendiga. Cuando mete el asilo de menor de edad, en vez de ir, mandarlos a corte, les mandan a cita. Por no ir a la cita, no es que lo van a mandar a deportación, porque ya técnicamente ya estás en proceso de deportación, pero el juez te va a avisar cuando una fecha de corte. Eso es el caso que les decía, si entraste de menor de edad y no están tus papás, tu vía legal tal vez mejor no fue el asilo, sino fue SIJS, por entrar como menor y no tener tus papás, tienes derecho de solicitar que alguien sea tu guardián y pedir la residencia directa, más seguro, mejor. Pero bueno, ya tienes 18, no sé. Recuerden compartir este video para que todas las personas puedan también informarse de todo lo que estamos conversando el día de hoy con los abogados Aarón Ortiz y Chris Taylor de la firma Taylor & Lee y Asociados aquí en la ciudad de Atlanta, el estado de Georgia. Abogado, tengo una hermana con residencia aquí. ¿Qué posibilidades hay que ella me pueda pedir? Un hermano residente no puede pedir a hermanos, tiene que ser ciudadano. Buenas tardes, yo tengo corte el otro año, pero me toca reportarme un mes antes con los agentes de ICE. ¿Puede arrestarme y deportarme? Y esta es una buena pregunta. No, es una excelente, pero mientras esté su proceso en corte de migración, usted no tiene básicamente ningún problema para esos reportes. Y eso pasa muchas veces, ¿no? Que la gente siente miedo de presentarse cita por miedo a ser pero deportado. Pero ojo con esos, porque hay muchísimos problemas que se confunden. Cada caso es diferente. Si ustedes tienen su corte todavía, si está en juicio, si está en proceso, puede reportarse sin ningún problema. El problema realmente es para las personas que ya fueron, que el juez ya ordenó su deportación, pero les están dando un reporte y se presentan, pues ahí los van a arrestar. Los otros casos que también estamos viendo que está pasando es de jovencitos que ya tienen ahorita 18 años y tenían ya deportación antes de los 18, no se fueron. Van a su orden, a su reporte y ya tampoco están saliendo. Hay que tener mucho cuidado y siempre estar en contacto con sus abogados. Yo tenía DACA, pero fue negado la tercera vez que quise renovar por un DUI que me dieron hace 10 años, pero no me afectó cuando apliqué por primera vez. Ok, en esa parte, el DUI es uno de los delitos que quita el DACA. DUI, violencia doméstica, shoplifting, así directo, ya no nos renuevan el DACA. Entonces, lamentablemente, Se dieron cuenta la primera, la segunda vez, se dieron cuenta en la tercera vez, entonces tienen derecho de negarlo. La tercera es la vencida, como dice el dicho. Exactamente. Por aquí nos dice, ¿algún número para comunicarse con un abogado por multa de tránsito? Nuevamente, repitan los números. 770-650-7200. Por aquí nos dice, en manera de chiste, yo prefiero pedir perdón que pedir permiso, dice Baez Rafael Sergio. Sí, también alguien pidió, dice que es mejor Visa o Master. Bueno, American Express. Sí. Si migración detuvo una persona al tener ya 20 años, ¿se borra ese estatus de migración? No, esas deportaciones no se borran nunca. Soy ciudadana apenas en febrero y puedo hacer algo para, ahí se quedó el mensaje.
Mi hermano tenía una petición aprobada, mi padre la pidió, mi padre murió, ¿qué pasará ahora? Que murió. Depende en qué año, si fue bajo el 245i, que en algún puede ser que esa petición sigue vivo. Si tiene un hijo de 21 años, puede usar la petición de papá para pagar la multa. Puede ser que pide lo que se llama una situación humanitaria para seguir la petición. Acérquese a un abogado, por favor. Por aquí un cliente de ustedes dice, fui con ustedes a renovar mi green card hace un año y hasta ahorita no me ha llegado y tuve la cita para las huellas y las fotos. ¿Hasta cuándo debo esperar para mi tarjeta nueva? Ahorita está retrasándose es mucho. Es muy típico. Antes ahorita lo que era 4 o 5 meses, ahora es un año. Bueno. Puede ser, si era para quitar condiciones de una residencia temporal o una residencia permanente, hasta 2 años se tarda. Entré en el 96, tengo el TPS, solicité permiso en el 2010 para salir, estuve 28 días fuera. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debe decir? ¿Que salió? O sea, salió, pero si usted está aquí ya y tiene a su esposa o esposo, esta es una entrada legal, o sea, si tiene ya una puede esposa hacer ajuste, ciudadana o hija de 21 años, eso le va a ayudar para hacerse residente. Ahora, una duda y una pregunta que les tengo. ¿Qué diferencia y qué pasa? Sabemos la cantidad de personas que están llegando y se están entregando en la frontera. Uh-huh. Y también qué pasa con esas personas y qué pasa con las personas que entran, no se entregan, sino que entran, digamos, por los caminos verdes a los Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Entre una persona que se está entregando, que se entrega en la frontera y una persona que... Ok, bueno, no hay mucha diferencia si vienes pidiendo asilo. Exacto. Lo que pasa es, hubo y hay un argumento que sigue pasando por la corte, si entres por la frontera sin pasar la línea, entregarte, que no puedes presentar un asilo a la corte, no tienes ese mismo derecho. La Corte de Distrito Federal negó eso, ahora lo están apelando de parte de la presidencia de Trump. Pero yo siempre he dicho, es mucho mejor por la línea, y si tienes un caso, si nos escuchan de México o de Guatemala, dicen, ok, yo tengo un caso fuerte de asilo, junta los documentos, prepárese, pase por la línea y le dice al oficial cuál es su situación. O sea, no hay necesidad de pasar por el monte y el desierto. Ahora, abogados, volviendo un poco al tema de inicio, ¿qué pasa o qué va a pasar con ese millón de personas si cumple su promesa el presidente que va a deportar? ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es el procedimiento que tienen que realizar? ¿Cuenta el gobierno con la infraestructura y con el dinero para cumplir su promesa? Okay. A ver, el presidente se ha caracterizado porque promesa que emite, promesa que cumple. O sea, menos el muro. Pero para él ya lo está construyendo, okay, México en la frontera sur. Okay. Ahí está su muro y lo están pagando virtual. Los mexicanos. ¿Sí? Entonces, la situación aquí política es de que el presidente va a decir que sí se están deportando al millón de personas. Lo que no comenta es de que todas esas personas tienen derechos para poder pelear sus casos o tienen derechos para poder permanecer también en los Estados Unidos bajo los procesos que tengan abiertos. Una persona que es deportada, como bien lo decía Chris, si tiene esa deportación ante la Corte de Migración, tiene derecho a hacer una apelación y puede permanecer en los Estados Unidos, y una apelación, corrígeme si estoy mal, Chris, pero puede tardar hasta más de un año, sí, aproximadamente, lo cual significa que la persona puede seguir peleando. No así las personas que ya fueron deportadas, que se permanecieron aquí o que ya se habían ido y regresaron, ellas ya no tienen ninguna opción. Y el problema aquí es de que, ojo, si yo tengo una deportación, me regresan a mi país, trato de volver a ingresar y me agarran, estoy corriendo ya el riesgo de que me pongan un delito criminal federal que se llama reentrada ilegal, y que me puede dar tiempo de cárcel, pero en penitenciaría federal. Ya no voy a estar con migración, me van a llevar con la Corte Federal Criminal, y puedo pasar varios años de cárcel. Había veces en que hemos estado platicando con los clientes, y muchas veces cuando se ve que ya los caminos se agotaron, es bueno, tal vez lo que la persona reciba su dinero y pues migrar a otro país, si soy de México, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, bueno, pues a lo mejor puedo migrar hacia Chile, o ir buscando opciones, si es que regularmente no puedo yo ya estar en mi país. Pero no hay una forma, esperando a que hubiera alguna mejora migratoria en estos momentos. Bien, abogado, ya estamos llegando ya a la parte final.
Muchísimo, más de 280 comentarios tenemos hasta los momentos y los comprometemos al aire de que las personas que no se les respondió por esta vía, ustedes a través de este Facebook lo vamos contestando. Van contestando, sí, y disipando todas, sí, las dudas. Un mensaje final para toda nuestra gente que nos está viendo en este momento. Bueno, como siempre he dicho, escoger un abogado es como comprar un carro usado. Tienes que subir varios para decidir con cuál se va a quedar. Yo recomiendo a la gente, aunque no tengas un proceso, mira, alguien preguntó cuánto cobramos la consulta, es gratis. Puedes llegar y decir, mira, me pasó eso, esto, lo otro. Por lo menos irte ubicando. En ese momento la información es tu amigo. O sea, entre más información tengas, mejor vas a estar. Entre más informado estás, mejor vas a poder ayudar a los demás también. Entonces, toma el tiempo, si es tan importante la pregunta, la consulta o la situación, de ir con un abogado y hacer la consulta. Y bueno, de mi parte, yo creo que lo primero, agradecer a Mundo Hispánico, bueno, la oportunidad casa, que nos están dando de estar aquí con ustedes y poder llegar a su público. La parte importante para aquellas personas que nos están escuchando es, primero, no caigan en la histeria colectiva, infórmense, la palabra es informarse. ¿Cómo me voy a informar? No con mi compadre, no con mi comadre, voy con un abogado y pregunto cuáles son mis derechos. La otra, no porque a mi compadre le pasó algo, me va a pasar a mí igual. Tenemos, cada caso es diferente y tenemos que entenderlo. Y lo más importante de todo es, tenemos que conocer nuestros derechos. Si llega alguien a tocarme la puerta, yo tengo el derecho de no abrir. Si tengo, si ellos llegan y me dicen, estoy buscando a Juan Pérez, pero Juan Pérez no vive ahí, no le abramos. No dejemos que nuestros niños abran la puerta, porque somos muy confiados de que Juan ve a abrir la puerta y el niño de 7 años va a abrir la puerta. ¿Con qué un migra ponga un pie encima, ya pueden entrar, un pie adentro de la casa ya pueden entrar? Entonces conozcamos nuestros derechos, no abrir la puerta, permanecer callados, no firmar, mantener nuestra, de alguna manera, la información de algún abogado de confianza para que mi familia vaya a verlo con la información que yo les pueda proporcionar a ellos, porque es bien importante que podamos estar preparados, pero lo más importante, mantengámonos tranquilos e informados. Gracias. Bien, muchísimas gracias, abogado, por haber aceptado nuestra invitación. A ustedes también, desde sus hogares, desde sus teléfonos, sitios de trabajo, muchísimas gracias. Y recuerde que Mundo Hispánico está llevando para todos ustedes esta programación especial Amenaza Migratoria, donde estamos llevándoles a todos esa información que tanto necesita y mantenerlos al tanto ante las últimas noticias que se generen en materia migratoria. Yo me despido, un grato placer, Alfredo Suárez, deseándole una feliz tarde. So the wall is moving along rapidly, it's beautiful, stronger, bigger, better and cheaper. Can you imagine those caravans without having the barriers and walls that we've already put up and that are up? This country would be a mess like you wouldn't believe.